Bueno, mi gente, buenos días, buenas tardes, buenas noches, Puerto Rico a pie. En el día de hoy estoy dándole una vueltita y le vamos a dar conmigo, ¿verdad? Ustedes van a caminar conmigo, le vamos a dar una vueltita al Parque Luis Muñoz Rivera. ¿Y por qué estoy aquí? Porque yo lo llevé ya al Escambrón y subí por toda esa playa. Llegué aquí a la misma esquina del Parque Luis Muñoz Rivera y me quedé ahí. Yo sé que muchos de los suscriptores me han pedido, estoy haciendo aquí el 360 ahí para que vean, me han pedido que dé una vueltita por el parque. Ya yo había hecho un video de aquí, pero a petición popular, nuevamente pues voy a hacer otra caminata en esta área. Vamos rapidito con la historia, porque en realidad pues yo lo que quiero que ustedes vean y el parque y lo disfruten. En el 1917, Luis Muñoz Rivera fallece y inmediatamente se somete un proyecto de ley para estas 27 hectáreas que están destinadas aquí, ¿verdad?, que es el Parque Luis Muñoz Rivera, se empezara a construir. A raíz de muchos años, diferentes circunstancias, esto aquí, y era un, aquí había un polvorín, que se lo voy a mostrar más adelante, y era un campo de tiro, inclusive fue un aeródromo. ¿Qué sucede? Que luego de la invasión hispanoamericana en 1898, los americanos pues también llegan acá y toman posesión de todas estas tierras, y el gobierno local en ese momento pues hace no un trueque, sino que ceden estas tierras. Estoy haciendo aquí otro 360 para que vean lo lindo que esto está. Al otro lado ya, no sé si pueden apreciar, está el Escambrón, la playa. Voy a moverme por ahí. Y entonces pues se cede las tierras de Buchanan. Y entonces en el 1926 se comienza la construcción de este parque legendario, precioso, uno de los parques más antiguos de nuestra isla. En el 1932 se concluye la construcción, y a medida que han pasado, ¿verdad?, pasado el tiempo, han habido una serie de remodelaciones del mismo, en donde se han cambiado pues algunas, ¿verdad?, estructuras, se ha mejorado otra, se ha hecho siembra de árboles, se le ha dado mantenimiento, pero es un parque que es sumamente antiguo, como les he mencionado, y para mí tiene mucha importancia. Cuando yo era un niño, mis padres me traían aquí y yo estaba los domingos aquí todo el día. Yo no sé si ustedes recuerdan que los domingos antes aquí en la isla pues estaba todo cerrado y lo único que estaba abierto eran los parques, pues por supuesto las iglesias, y puede ser que uno que otro negocio que tuviera en ese momento el permiso, pero la mayoría de los locales comerciales estaban cerrados, y estos parques se abarrotaban de niños, se abarrotaban. Usted venía aquí un día de Navidad y esto estaba aquí lleno de niños corriendo bicicletas. Miren esta área aquí, voy a acercarla aquí porque quiero que vean este letrero. Y esto estaba rodeado de niños corriendo patines, corriendo bicicletas. Y pues no podemos, ¿verdad?, sacar de perspectiva que ya el parque pues lleva muchos años de construido. Y muchas de las estructuras de los bancos, etcétera, pues han sufrido pues daños con el tiempo. En adición a eso, pues estamos al lado de la playa. Que ese viento, usted sabe que el salitre pues tiende a deteriorar las estructuras. Y entonces miren aquí, este es el área de esto precisamente cuando yo era un niño existía. Tuve que tener aquí unos casi 50 años, 40 y tantos. Esta estructura existía. Me acuerdo que me tiraba por ahí.
Era un cemento pulido. Vamos a ver si lo descubro. Yo creo que ya ni... Bendito, ni resbala. No se puede deslizar ahí. Vamos a ver esta aquí. Miren para allá. Ya se ha deteriorado tanto que el cemento se le salen las piedras ahí. Y ven el paso del tiempo, ¿verdad? Árboles que por alguna razón, pues, entiendo que por los huracanes o alguna circunstancia estructural, pues, murieron. Y toda esta área que está aquí era lo que comprendía, ¿verdad? O comprende todavía el área de juego de este parque. Y tengo tantos y tantos recuerdos. Esto aquí sigue intacto. Así mismito era cuando yo era pequeño. Existía esa pirámide de escalones. Y esto existía aquí también. Yo jugaba por aquí. Esta parte pues es nueva. Yo ese tiempo yo no estaba. Ya yo estaba hecho un manganzón cuando lo pusieron. Y les voy a llevar aquí esto que está aquí de frente. Era un polvorín. Y en un momento dado, si la gente recuerda, tú podías aquí, aquí había como si fuera un museo y había un montón de animales disecados. Entonces tú entrabas y era como que bien oscuro. Y tú ves así la luz bien tenue, esa luz incandescente, amarillenta. Entonces tenían unas vitrinas y tú podías ahí ver los diferentes tipos de animales que tenían disecados. Y eso, para nosotros en aquel momento, eso era una novedad. Esta área aquí la recuerdo con mucho cariño porque cuando uno se estacionaba, les voy a mostrar aquí esto. Esta es la estructura que les digo. Voy a recorrerla por el lado para que la vean. Pero cuando tú llegabas aquí al parque, pues tú como niño, ¿verdad? Ibas para, los padres te llevan para esta área. Y aquí esto estaba lleno de piragüeros, había gente vendiendo algodón, había gente que vendía chicharrón, vendían gofios, los tirijalas, dulce de coco, los marrayos. Y entonces pues esto era tan bonito porque era tan colorido y tú podías ver tanta y tanta niñez por ahí disfrutando. Un día como hoy, a esta hora, esto estuviera aquí abarrotado de niños. Ahora mismo pues usted sabe que están apreciando por el video, apenas hay personas aquí. Y hay una u otra familia por ahí caminando. Pero no es, ¿verdad?, como era antes. Y me voy a ir más adelante para que vean aquí la entrada principal por donde tú accesabas en carro. Miren aquí el edificio que yo... mira, por ahí una entrada. A ver si puedo meter la cámara y para que ustedes la vean. A medida que ha pasado el tiempo, ¿verdad?, pues han hecho unos arreglos. Miren, esta área pues era un polvorín. Esto aquí, o sea, este parque fue un campo de tiro, como les mencioné anteriormente. Y mucha gente pues desconoce eso. Entonces me voy a mover por donde dije, en la parte del frente del estacionamiento. Porque esto todo, o sea, incluyendo el parque militarmente, saben que los españoles estuvieron aquí 400 años, que nos colonizaron, y todo esto era una batería que cuidaba o protegía la isleta de San Juan. Vamos a mover por aquí al frente para que vean. Sí, aquí se ve muy bien. Este edificio es sumamente antiguo. Yo le voy a dejar de todo esto la información para que ustedes disfruten de ella. Pero quiero... voy a cambiarla aquí para que vean. Aquí parte el escambrón. Ahí el estadio Sisto Escobar se ve ahí. Allá se ve al fondo la playa. Pero vamos a retomar el tema porque vamos a hablar de nosotros, de nuestra niñez, de cómo eran los días, esos domingos o sábados, si te traían aquí al parque, cómo era ese compartir aquí.
Y tengo tantos recuerdos de mis padres que me traían a disfrutar aquí. Este es el área de estacionamiento. Aquí hay otra área. Aquí, para que vean esta área de estacionamiento. Y puedan disfrutar de todo esto. Aquí actualmente se hacen actividades. Las personas pueden alquilar áreas. No sé si son tan rigurosos para alquilar un sector como tal, pero he visto que las personas celebran cumpleaños aquí, hacen sus actividades, y esto está de lo más bonito. Miren esta estructura. En la parte de atrás, de donde está esta estructura, se encuentra el Tribunal Supremo de Puerto Rico. Y esta era la antesala, esta es la entrada principal. Cuando tú llegabas aquí al parque, lo que tú te topabas con él. Entonces, miren, yo estoy ahora mismo hablando con ustedes y estoy recordando lo lindo y veo, tengo presente ahora mismo en mi mente cómo esto estaba lleno de personas caminando, niños corriendo bicicleta, patines, teresina, skateboard, como quieran llamar. Y me voy a meter por aquí. Esta fuente, pues en un momento dado está en funciones. No está funcionando ya, no tiene servicio. Pero esta era la antesala a este gran parque. Un parque más antiguo que se concertó, ¿verdad?, para la construcción del mismo. Muchas áreas han cambiado, los pisos. ¿Verdad? Ha sufrido remodelaciones porque se ha deteriorado con el tiempo. Antes era una piedrilla lo que había, o unos adoquines también en algunas partes, y eso es lo que tú puedes ver en esta área. Ve, ahora existe estas piedras, estas losas que han puesto aquí. Pero no era lo que había antes, yo no las recuerdo. Mira, aquí hay otra fuente también. Digo, se han hecho muchas remodelaciones constantemente para, de alguna forma, pues, modernizar el parque. Atemperarlo, ¿verdad? Yo entré por el otro lado, porque ahí fue que nos quedamos en la caminata del Escambrón. Pero toda esta información con mucho detalle, a medida que yo vaya pasando, yo se la voy dejando. Voy a hacer un 360 aquí para que vean dónde estamos ubicados. Miren qué bonito está esto aquí. Veo muchas personas pues haciendo ejercicio. Vi allí unas personas haciendo un picnic. Y esta parte de aquí al frente era como que la presentación del parque, porque era el camino principal, que fue una remodelación que se hizo anteriormente, porque los que son así de mi época, allá sobre los 55 años, pues se van a acordar que todavía existe en algunas partes. Era como una piedrilla que recorría todo el parque, los caminaban como una piedrilla. Esto posteriormente se remodela y se hace toda esta área aquí. Aún tú puedes ver niños, ¿verdad?, por ahí disfrutando. Y este era uno de los lugares preferidos míos. Ha cambiado, ¿verdad? Mucho, está un poco deteriorado. Esto lleva muchos años. Y era darle la vuelta a esto como si fuera un caracol. Entonces yo recuerdo que en esta área de aquí tenían sembradas las plantas estas, las Cruz de Malta. Entonces te impedía que tú pudieras pasar de un lado a otro, y tú pues hacías esto que yo voy a hacer ahora. Le dabas la vuelta
le daba la vuelta por aquí y él seguía, ¿ves?, en ascenso, y llegabas hasta la parte de arriba, que era un banquito donde tú te sentabas ahí y cogías fresquito. Si tenías tu juguete, pues jugabas ahí. Dando la vuelta para que usted... Y aquí llegamos, miren. Miren qué bonito. Esto para mí era bien particular y era este cemento simulando madera, y aún está de la misma forma. Y le dieron como una pinturita, pero antes era, pues, el color natural del cemento, pero simulaba, ¿ves? Si miran ahí, simula como si fuera madera. Y voy a hacer trampa, voy a caminar por aquí. Y estos eran los típicos bancos donde tú te sentabas. Ve, miren estos caminos, las piedras, si los recuerdo. Y miren, aquí hay un cambio de temperatura tan grande. O sea, aquí hay unos banquitos, pero no son los banquitos originales. Yo sé que hay bancos por ahí originales. Yo le voy a buscar un banco original para mostrárselo. Mira, esto que está aquí son originales. Sí, de los originales, estos que están aquí, esto que está aquí es el banco original. Y entonces miren, todos los caminos son así en piedra, si es que los recuerdo, ¿verdad? Y estas áreas, estas son preciosas porque era como un gazebo natural. Te las voy a mostrar aquí. Y aquí la gente, pues, hacía un cumpleaños, hacen actividades. Miren qué bonito está. Miren qué bonito está esto aquí. Un techo. Miren qué bonito. Miren ese techo. Eso es todo planta. Que hacen un techo aquí artificial. Que tú puedes ver aquí que todavía hay personas que disfrutan de esta área. Pero nada, vamos a seguir caminando por aquí. Miren, este era el barco original, ¿eh? Precioso, buen día. Miren, qué bonito esto. Este es el recuerdo precioso que yo tengo de esto. Me acuerdo que mi mamá y mi papá se sentaban por ahí. Se traía el periódico. Sí, mira, aquí tenemos una. Un gallo, miren. Miren qué bonito esto. Luego se hace un anfiteatro. Entiendo que fue a principios de los 90. Los voy a mostrar ahora. Pero miren esto, qué bonito. Nuevamente, todo esto, esta es la estructura original. Es que ellos cogían el cemento, le ponían algún tipo de varilla, como pueden ver ahí. Y entonces, pues, como que empañetaban, ¿no? Y le dan la forma de madera. Ha sido reparado, la se puede apreciar, pero es que como estamos al lado del mar, pues usted sabe que ese salitre, pues, tiende a, pues, a dañar las estructuras. Se sulfata todo. Miren, voy a moverme ahora. Esto aquí, cuando tú venís aquí a caminar, tú ves aquí carritos. Miren lo que yo me acabo de acordar. Muchos suscriptores se deben acordar. Había unos carritos en madera y tenían estibados unos sándwiches de pernil. Y la gente era... Yo nunca comí de ellos porque
Mis papás nunca me lo compraron, a mí no me gustaba como ese tipo de comida en ese momento. Pero la gente era loca con esos sándwiches de pernil. Entonces los tenían estivados en una vitrina. Y tú podías observar. Mira, esta es la estatua de los niños Rivera. Y entonces les voy a mostrar por aquí al frente. Les voy a mostrar. Se construye posteriormente este anfiteatro. Que tiene un área donde se hacían eventos. A veces aquí hacen artesanía. Y las personas pues ocupan esta área aquí. Una área que está techada. Y se dan también eventos musicales. Les voy a mostrar aquí. Para que vean esta área. Miren qué chévere. Es como si fuese una concha acústica. Entonces por aquí pues la gente cuando hay actividades se ubican. Voy a hacer un 360 para que vean dónde estamos ubicados. Ok, y vamos ahora aquí. Miren qué vista más bonita hay aquí. Digna de una buena foto. Miren qué bonito está esto. Este era el camino principal, ¿verdad? O el eje del parque. Pero como les comento todo esto antes, yo lo recuerdo así, si alguno de los suscriptores tiene alguna anécdota o conoce, ¿verdad?, otra parte. Todo esto eran piedritas, las piedritas esas de chino, pequeñitas. Y tú caminabas por ahí. Había unas partes que eran en cemento, que tú podías correr bicicleta, que eran las que se utilizaban, que eran las principales. Pero lo demás era en todos los caminos, ¿verdad?, que transcurrían paralelamente, ¿verdad?, por el centro del parque, pues eran en piedrillas. Miren qué bonito está esto. Miren qué bonito. Bueno, voy a moverme ahora al otro extremo. Miren, viendo ahí, miren. Qué difícil, ya muchos años ahí también. Esta era otra parte que conserva. Como digo, hay unas partes que las han remodelado, las han puesto adoquines. Hay otras que tienen todavía mosaicos en el piso. No sé si pueden apreciarlos ahí. Pero todavía hay partes que tienen el piso original de cuando tú caminabas en el parque. Miren qué bonito. Les voy a mostrar aquí porque esta área aquí hicieron un camino para bicicleta. Mirenlo ahí. Ocupaban aquí estos banquitos. Entonces estos árboles. Miren qué frondoso y copiosa es su estructura. Y se sentaban aquí. Sentaban en esta área. Y aquí usted está caminando, mi gente. Y hay un cambio de temperatura cuando te pones debajo del árbol. Miren, esto es un banquito que menciono, es un banquito original. Y por aquí hay unos cuantos más. Miren el piso. Las piedrillas. La verdad que me remonta a mi niño. Yo tengo una foto que yo salí de un juego de béisbol y estoy con el uniforme
Y mi papá me... Había un fotógrafo en ese momento ahí. Y me retrató ahí. Me acuerdo que era una Polaroid. Y yo conservo esa foto. Tengo que buscarla ahí en el baúl de los recuerdos. Pero sé que tengo esa foto. Esto estaba precioso. Yo jugaba. Pasé también aquí. Ese tiempo, ¿verdad? Que uno es tan sano, que no tiene ningún tipo de preocupaciones. Miren qué bonito. Va a ser un 360. Miren qué pasa aquí. Y esto aquí lo utiliza la gente pues, para ejercitarse, caminar. Personas que hacen picnic. Allí vimos un joven haciendo un cuadro. Miren qué bonito, qué paz, qué legendario este parque. Por aquí, por uno de los lados del parque pasa a Ponce León, por otro la 26, la Valdoriotti, la extensión, lo que se conoce la 26. Otro allá, paralelo, una cuadra más abajo, está la Fernández Junco. Y miren, voy a hacer un 360 aquí nuevamente. Para que vean la extensión y lo bonito de este parque. No, por aquí hay había un antiguo hospital. Pero no sé si es esta estructura que está aquí. No sé cuál estructura. Más abajo hay otra. Pero esta es la grandeza del parque Luis Muñoz Rivera. Lo precioso que es este parque. Aún la gente disfruta de él. Ya no vemos niños como antes. Tenemos que ser sinceros porque ya los jóvenes quizá pues tienen otros intereses. Miren, estos mosaicos los hicieron posteriormente. Pero este que está acá es el piso. Había un momento dado, pero yo sé que lo han cambiado. Voy a llegar ahí para que vean parte del Tribunal Supremo. Pero me trae muchos recuerdos toda esta área por aquí. Porque, como les comento, mis papás venían aquí los domingos. Y venían con bendito. Mi viejito tenía una guagua esta Ford, que tenía por los lados unas molduras en madera. Era una guagua station wagon. Era bien larga. Y entonces pues él ponía en la parte de atrás mi bicicleta. Mi mamá traía unos sandwichitos. Un día mi viejita traía unos sandwichitos, traía juguito, traía agua. Y pues yo estaba aquí todo el día en este vacilón, estar por ahí pasándola bien, jugando. Cuando está pequeño usted sabe que rápido hace amiguito y se ponen a jugar por ahí, pasarla bien. Y de verdad recuerdo a mi papá, mucha nostalgia, y a mi mamá también, que siempre están presentes en mi vida. Y hace un tiempo atrás, hace unos días atrás, estoy hablando con un amigo y me está diciendo que su mamá pues tiene Alzheimer y me está comentando que ella lo llama en repetidas ocasiones durante el día y él le dice que está en el trabajo y ella normalmente pues lo llama y le pregunta si ya comió, y eso lo hace en muchas ocasiones durante el día. Y no me pude contener. Y le dije a mi amigo, yo daría lo que fuera por recibir una llamada de mi mamá o de mi papá. Y entonces pues él hizo un silencio, tú sabes, porque entendió.
lo que le quise decir. Así que a veces que las personas mayores, por las diferentes condiciones, ¿verdad?, que desarrollan con el tiempo, la vejez, uno, ¿verdad?, los hijos, pues tienden a ser un poquito fríos con ellos. Sabemos que no es una situación, ¿verdad?, fácil, pero debemos pensar y analizar que nosotros vamos a llegar ahí también, a esa etapa. Y voy a hacer un 360 nuevamente para que vean dónde estoy ubicado. Y voy a mostrarle aquí brevemente. Esto es un área, ¿verdad?, que hay de caminar. Y aquí está el Tribunal Supremo de Puerto Rico, uno de los foros jerárquicos judiciales, ¿verdad?, de alto rango. Y aquí están las facilidades. Lleva muchos años ahí. Una estructura preciosa. Que posteriormente, si tengo la oportunidad, pues voy a ver si hablo sobre ella y si pudiera entrar y mostrarle. Pero seguimos por aquí. Bueno, mi gente, esto es una caminata breve de Puerto Rico a pie. Fue que caminé el escambrón, como les mencioné al principio del video. Y quería, pues, que vieran el parque Luis Muñoz Rivera. A medida que ha pasado el video, ¿verdad?, el recorrido, yo le he llevado información. Espero que le haya sido útil, ¿verdad?, como conocimiento general. Y que posteriormente, si se levantan ustedes alguna inquietud, pues que lo consulten en internet y busquen más información. Pues sería todo por el video de hoy. Gracias por estar nuevamente conmigo, Puerto Rico a pie. Y será hasta el próximo video. Bye.